El tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues va muy de la mano de todos aquellos factores que están implicados en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, y el sistema inmunológico va a jugar un papel sumamente importante, ya que son las células y moléculas de este sistema las que inician la respuesta inflamatoria característica de este padecimiento. En condiciones normales, el sistema inmunológico se va a encargar de defendernos ante cualquier microorganismo, ante cualquier agente que intente dañar nuestro cuerpo, lográndolo precisamente mediante el proceso llamado inflamación. Entonces, todos los seres humanos tenemos ese proceso que nos defiende, y la inflamación es una respuesta de defensa ante los agentes agresores. Esta inflamación inicia en cuanto comienza la agresión y termina de una forma regulada cuando ya se ha cumplido su objetivo, cuando ya nos defendió contra el agente agresor. En ese momento cede la inflamación. Sin embargo, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, esta inflamación pues es poco regulada y se perpetúa más allá de lo necesario, dejando de cumplir un objetivo protector y ya provocando un daño como tal hacia los tejidos intestinales, lo cual se va a traducir en exceso de moco en las evacuaciones, presencia de sangre y el dolor característico de la enfermedad inflamatoria intestinal. El paciente come, pasan algunas horas, comienza a sentir cólico, comienza a sentir dolor. Lo llama a evacuar, y en ocasiones el paciente nota evacuaciones con moco, evacuaciones con sangre y el dolor característico. Por esa sencilla razón, el tratamiento farmacológico va dirigido principalmente a disminuir esa actividad poco regulada por el sistema inmunológico, y se conoce a estos medicamentos indicados para ese tratamiento. Se conoce como medicamentos inmunosupresores. A pesar de todos los avances científicos, estos fármacos todavía no tienen la capacidad de inhibir selectivamente la respuesta inmunológica dañina para el intestino, y por lo tanto tienen algunos riesgos y efectos adversos que vamos a comentar en breve. Dentro de los medicamentos utilizados para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal existe la mesalacina o la sulfasalacina. Estos medicamentos son especialmente útiles en el concepto de la colitis ulcerativa crónica inespecífica. Existen dos presentaciones de estos medicamentos, ya sea el administrado por vía oral en forma de tabletas, o bien por vía tópica, que se administra por vía rectal, ya sea a través de supositorios o enemas. La vía de administración va a depender de la extensión, de la gravedad de la enfermedad y la capacidad del paciente de retener en el colon la presentación del medicamento a través del recto. Estos medicamentos son utilizados en el tratamiento de la enfermedad, ya sea moderada a grave, tanto para inducir la remisión como para mantener al paciente con el menor número de episodios posibles en cuanto a síntomas. El mecanismo de acción de la sulfasalacina y la mesalacina, pues básicamente no se conocen del todo. Sin embargo, se cree que reducen la inflamación intestinal al modular la síntesis de mediadores químicos. Siempre se recomienda que la presentación, cuando se utiliza la presentación por vía oral de este medicamento, se consuma siempre con la comida. Cuando es administrado tópicamente, se recomienda realizar una evacuación intestinal previa a la evacuación, es decir, tenemos que dar algún laxante para que el medicamento pues actúe de mejor manera. Cabe resaltar que estos medicamentos no se deben combinar con medicamentos que alteren
la acidez estomacal. Uno de ellos, el más utilizado comúnmente, es el omeprazol, ya que va a disminuir la efectividad de estos fármacos. Si es necesario utilizar la sulfasalacina en el embarazo, puede usarse con la recomendación de suplementar siempre con ácido fólico. Y al mismo tiempo se recomienda que también se ingiera suficiente agua para evitar la formación de cálculos renales, que también es uno de los efectos adversos de este medicamento. Generalmente estos fármacos, la mesalacina y la sulfasalacina, son relativamente seguros y con muy pocos efectos adversos que, aunque existen, pues llegan a ser poco frecuentes. La sulfasalacina y la mesalacina pueden llegar a ocasionar un ligero dolor de cabeza, es importante que el paciente lo sepa, pueden llegar a ocasionar náuseas o vómitos en algunos casos, aunque esto pues realmente no es frecuente, se presenta solo en un número muy bajo de pacientes. La sulfasalacina va a provocar también que el número de espermatozoides disminuya en el semen, lo cual puede llegar a comprometer la fertilidad de las personas. Sin embargo, este efecto es reversible cuando se suspende el medicamento. La mesalacina también puede llegar a ocasionar eructos o hipo en algunas ocasiones. Siempre es muy importante también asociar este tipo de medicamentos pues a una buena alimentación. Recordemos que los estilos de vida van a influir mucho también en la mejoría de los pacientes. Se recomienda también que todos los pacientes que presentan enfermedad inflamatoria intestinal pues lleven también buenos hábitos en cuanto a salud. Se recomienda que estos pacientes duerman de manera adecuada, al menos entre 7 y 9 horas diarias. Recordemos que las personas que duermen bien, que tienen un descanso adecuado, pues obviamente el sistema inmunológico va a reaccionar de mejor manera y no va a estar agrediéndose a sí mismo cuando exista, por ejemplo, la ingesta de algún alimento. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal también tienen que hacer cierta actividad física. El paciente pues no debe de estar sedentario, el paciente debe tener actividad, debe de tener movimiento, porque todo esto pues va a ayudar a que el corazón bombee más sangre, se capte más oxígeno, lleguen más nutrientes a las células y obviamente éstas actúen de mejor manera. Entonces, siempre a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se recomienda actividad física en la medida de lo posible. La edad, créanme que no es un impedimento. El ejercicio debe de hacerse y durante toda la vida para pues evitar complicaciones médicas a largo plazo. La alimentación saludable pues obviamente juega un papel muy importante. Todas las personas con enfermedad inflamatoria intestinal que presentan dolor abdominal, diarrea crónica y evacuaciones con moco o sangre pues deben llevar una alimentación muy natural. Todos los alimentos de origen natural proporcionan beneficio a la vía digestiva. Alimentos que sean fáciles de digerir son indicados en este tipo de pacientes. Por ejemplo, el paciente puede comer frutas, fruta jugosa. Toda la fruta es fácil de digerir, obviamente en porciones pequeñas. Puede comer a lo mejor una tacita de fruta en la mañana, una tacita de fruta en la noche. Y esto se digiere bastante bien. Verduras, vegetales, plantas verdes, ensaladas, todo eso va a ser de muy fácil digestión. A todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se les prohíbe pues la ingesta de carne frecuentemente o porciones de carne muy grande. Por ejemplo, la carne más pesada son las carnes rojas, carne de res, carne de puerco, los embutidos, todo aquello que lleve grasa, pues esto va a provocar en algún momento episodios o ataques de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, por esto, los pacientes con estos padecimientos deben de llevar una alimentación muy saludable. Y algo sumamente importante, evitar el estrés, evitar las preocupaciones, evitar las muinas, los corajes que a veces también
juegan un papel muy importante y detonante en estos padecimientos.